Bueno, profe, pasó la prueba piloto y ya los chicos me imagino que un poco más sueltos también, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que la prueba de piloto sirvió de mucho. Los chicos venían con mucha ansia de hacer un entrenamiento normal, de jugar 5 contra 5. Creo que fue muy productivo y bueno, gracias a Dios, ahora ya se habilitó en los deportes colectivos poder entrenamiento con 10 chicos y juego 5 contra 5, ¿no? Es un paso muy, pero muy importante. Pero bueno, debemos tomarlo con mucha responsabilidad, seguir con los cuidados. La verdad, Misiones y particularmente Posadas, venimos muy bien con los casos, así que bueno, a seguir cuidándonos y con la misma seriedad y responsabilidad. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de estos entrenamientos, tanto la conducta y lo físico de los chicos también? Sí, sirvió mucho también empezar con los entrenamientos individualizados el mes anterior, ya que los chicos venían de 2 o 3 meses de estar totalmente parados y mentalmente también. Creo que lo emocional jugó mucho también. Ellos venían muy agobiados con la tecnología y todo eso y necesitaban descargarse. Fue muy importante, así que bueno, agradecido por lo que se está haciendo y sobre todo con la sociedad, con la conciencia que se está tomando. Uno no solamente en los clubes, sino anda por la calle y bueno, ve todo el mundo con barbijo, con distanciamiento. Así que bueno, vamos por un buen camino y ojalá que podamos seguir avanzando. Comentarle un poco a la gente cómo es el protocolo, cómo tienen que utilizar el barbijo, el distanciamiento después de aquí también. Sí, para los entrenamientos, para el ingreso y el egreso al club se exige barbijo. En los menores de 16 años sí pueden entrenar sin barbijo. Bueno, para los mayores de 16 años tienen que tener barbijo tapando boca y liberando la nariz para poder respirar. Bueno, y todas las medidas de sanidad en la entrada tenemos el alcohol en gel para desinfectarse, la alfombrita también para limpiar y bueno, entre turnos de entrenamiento y entrenamiento, desinfectar todo lo que sea pelota y la cancha, ¿no? Dependerá mucho de la situación epidemiológica, cómo transite, pero ¿se ilusionan con poder jugar un torneo este año? Sí, esto es paso a paso. La ilusión está, pero bueno, como decís vos, va a depender de que no haya un rebrote de casos. Ojalá que sigamos así. Y así como se hizo la prueba de piloto y ahora empezamos a entrenar 5 contra 5, en el corto plazo por ahí se puede volver a jugar un torneo, lógicamente sin público, únicamente con los jugadores y tomando todos los recaudos. Pero bueno, creo que va a ir de la mano también de lo que diga educación, de lo que diga salud con la vuelta a la escuela. Pero bueno, sí, nos estamos ilusionando a poquito con el regreso de la competencia. Es importante que los chicos estén en el club también. Sí, sacarlo un poquito de la casa, de la tecnología, que si bien fue de vital importancia para este periodo, el exceso de la tecnología también a los chicos por ahí le produce un efecto colateral, se vuelve muy sedentario, así que bueno, sobre todo los chicos y los padres estaban ansiosos a que los chicos hagan actividad física, que para liberar la mente.